Historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención. El día de hoy, en esta serie de programas sobre armas antiguas, les presento precisamente la pistola de chispa de tres cañones hecha por Lorenzoni, hecha en 1680. Pesadísima. Vean nada más qué hermosa pistola con lo que es marfil, los tres cañones. Y para mí, dentro de mi experiencia en las armas, aquí está el pedernal, la cazoleta, aquí se ve precisamente, muy bien se ve el oído. El oído es el orificio conductor del chispazo hacia la recámara, hacia adentro, donde va a estallar la combustión para que salga el disparo. Aquí están los tres cañones. No me gusta apuntar a la cámara, pero bueno, lo hago inclinado. Ahí están los tres cañones que precisamente van a ser giratorios hacia los dos lados. Pudiera ser, nada más que quien la utilizaba tenía que ser muy, muy diestro para saber hacia dónde iba a utilizarlos. Entonces, de igual manera se cargaba con pólvora. El proyectil, los proyectiles, como les comenté, eran poco más o menos como estos, ¿verdad? Y entonces, y se ponía el famoso tapón, su tapón, el taco de papel para precisamente taponear, y que cuando se trajera así o de alguna manera, hay algunas que traen aquí un gancho, que era para posar en la talega, en el pantalón de aquella época. Si ustedes van al castillo Chapultepec, donde está el mural de O'Gorman y están las armas de independencia, ahí van a ver este tipo de armas, o como este tipo de arma también, que es un arma de igual manera italiana, es un arma italiana bicolor. Lo interesante es que esta ya va a ser por cápsula. Aquí tiene ya la entrada por la cápsula de combustión. Ya no va a ser de pedernal. O sea, esta piedrita que está aquí ya no se va a utilizar. Ya va a ser por pedernal. Ya no por pedernal, sino va a ser por precisamente una capsulita que va a tener el fulminante y va a causar el estallido adentro de la recámara para poder disparar. Esta pistola es un poquito más reciente, sobre 1800, vamos a dejarlo en 1800 y fracción. Esta aquí tiene un escudo, vean cómo el cañón es tipo hexagonal, con alza de mira, punto de mira, ya un poquito más sofisticada, su adorno en la culatín pudiera ser un tipo trabuco, porque se puede tomar con las dos manos, pero no es así. Y esta es la varillita con la cual se retacaba en la boca precisamente la pólvora, todo lo que se iba a articular. Entonces, pues esta con el sílex se disparaba, y entonces a la hora que se disparaba se giraba el que disparaba. Ahí está, giraba. Vamos a dejarla ahí en descanso. Sí, giraba, volví a recargar, ya estaban cargadas las recámaras, giraba entonces y volvía a recular el martillo, cebaba y vámonos otra vez, y volvía a disparar dándole la vuelta, así reculaba el martillo y de igual manera. Y esta, aunque es todavía monotiro, bueno, pues tiene aquí precisamente, fíjense bien, amigos, amigas, cómo va a detonar, porque ya es de cápsula de pólvora. Bien, ahí está el humo. Sí, estas echaban un humo terriblemente impresionante.
y precisamente aquí es donde lo blanquizco que deja la pólvora, bueno, pues aquí es donde precisamente va a canalizar por ese oído, va a canalizar el chispazo hacia adentro de la recámara. Si así se oía el chispazo, lo que tronaba la cápsula de combustión, imagínense qué va a ser cuando ya sonara y saliera todo esto que estaba hasta aquí, casi a un cuarto, cargado con la pólvora, y saliera el famoso balazo, saliera la bala, ¿verdad? Vean qué hermosa arma. Y sobre todo el martillo con la forma de un animal, tiene oído, tiene ojo, la boca, que sería lo que golpearía así nuevamente, miren ustedes. Ay, caray, hasta acá salpicó. Bueno, entonces, pues aquí está, amigos, amigas, una presentación más de las pistolas precisamente de época. Y espero les haya gustado. Estas armas, repito, cuando ya se quedaban sin pólvora, sin la recarga, que no era tan fácil el recargar, bueno, pues se agarraban al revés, se podía detener un espadazo de esta manera, de esta forma, y el hecho era salvar la vida, y pega bastante, bastante fuerte, conste que es de madera, pero, por ejemplo, esta que tiene el acabado de marfil y está cerrado con el pomo de la cacha en metal, aquí está el tornillo, pues imagínense un golpe de estos, es un mazo, es un martillo, porque de por sí el arma está muy fuerte, ustedes oyeron, para el cargarla, es fuerte, y luego el disparar, más fuerte todavía. Entonces, créanme, amigos, amigas, es muy interesante esta arma italiana, las dos son de origen italiano. Recuerden ustedes que hay una empresa en Italia, Beretta, voy a decir la marca, aunque no me paga nada, ojalá me pagara algo, son los que tienen datación de por ahí de 1530 y tantos, 1536, es la empresa más antigua fabricante de armas, y es la Beretta en Italia. Bueno, pues de ahí esta tradición de armas tan hermosas, tan bien hechas, estas armas italianas, y este sobre todo, que para mí me llama mucho la atención, que sea el principio de lo que será el revólver. Amigos, amigas, no se pierdan el próximo programa, que será precisamente ya una pistola moderna, hablando de 1800 y fracción, el revólver Pacemaker, el famoso pacificador, para todos ustedes. Por el favor de su atención, muchas gracias, hasta la próxima.